閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritos, sean bienvenidos una vez más a Flowers, en la ruta de Erika. Bueno, nos quedamos en una conversación de mujeres y pues a darle duro a ver qué más pasa. Pero en primer lugar, ¿podemos soltar esto? ¿Se puede o no se puede? Ok, no se puede. Estoy más abrumada por la mirada amenazadora de Ichigo que por mi sentido de la vergüenza. Oshiri, omoikiri sabarareta iru no ni na. Por ahí escuché Oshiri, estoy segura. Pero aquí no lo pusieron. Porque será la idea. Y este contacto físico es muy excesivo. Respondo a las preguntas de Ichigo, incapaz de pedirle que quite su mano de mi cadera. Na 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 na, Ishi, trasero, es trasero. Y escucho trasero. Ok, así ya se puede saltar. Comencemos saltando. Otra vez voy a perder la onda. Está Ichigo, no usa brasier, usa corpiño. Pobrecita, está re plana. Ok, se detuvo aquí el skip. Entonces esto ha de ser nuevo. Ay, aguántenme tantito. Mi ojo. Ay, me empezó a arder el ojo. Creo que se me metió algo. Ah, me duele. Yagaki había estado leyendo en su lugar habitual, pero ahora se ha acercado hasta mi escritorio y parece estar harta de algo. ¿Qué es eso? ¿La razón de qué? Esto me sorprende porque llega aquí casi nunca se acerca para hablar. Dejo el libro que estoy desinfectando en la mesa. Ok, eso ya lo vimos. Pensé que no. Yo no sé por qué de repente se paró. Porque se para solo cuando hay una conversación que no hemos visto. Ok. No puedo convertirla en una friki como yo. A mí me encanta convertir a personas que no son otakus en otakus. Es un buen pasatiempo. A ver, en este caso, ¿por qué no la traes? O sea, tu camarilla de intelectuales. Ok, ya perdí la onda con Erika, pero bueno. Supongo que esta debe ser la correcta. Vamos. Una camarilla de intelectuales sería la cúspide de la jerarquía académica. No me veo siendo parte de algo así. School caste de yu nara, watashi wa geek ga seisei da wa. En la casta de la escuela yo sería una friki. ¡Soy orgullosa! ¿Qué importa ser otaku? Le digo, llega que aplauda con las manos como si dijera, esta chica me gusta. Ma. Bueno, si tú eres una friki, yo soy una nerd. Una nerd de los libros.
本を読んでないと落ち着かない。赤ん坊のおしゃぶりみたいなものだ。No puedo relajarme si no estoy leyendo. Es como un chupete. Pues de hecho, le sonrío. Es una palabra apropiada. 今は様子がおかしいけれど、マユリさんはすぐに元に戻るわ。マユリさんは está comportando de una manera extraña en este momento, pero volverá a la normalidad en poco tiempo. 本好きにはなってもらいたいけど、やっぱりマユリさんには春の日だまりのような彼女に戻ってもらいたいし。Me pondría contenta si le empezaran a gustar los libros, pero preferiría que vuelva la Mayuri-san que se aparece un día soleado de primavera. Haru no hidamari ne. Un día soleado de primavera, ¿eh? Y Ayaki apoya su barbilla en su mano y mira a lo lejos como si estuviera pensando en algo. Ma, Slacker yobawari sare nai you ni, sore to naku mite yareba ii sa. Bueno, tal vez deberías vigilarla, pero no como una acosadora ni nada por el estilo. Me dice. Oya, okaeri da. Mira, se está yendo. En la parte más alejada de la biblioteca, ok, ya eso pasó. ¿Qué esto fue cuando acusaban de Mayuri de algo? Que hubo un tiempo que Mayuri se alejó bastante de todas. ¡Ah! Lo de la carta. Lo recuerdo. La broma pesada que le hace la Sasaki Sasuo. Ok, probablemente estoy siendo engañada de nuevo. Los chicos haciendo un círculo alrededor de mí señalándome. Nunca olvidaré esa escena. Ese fue el primer acto de maldad que me hicieron desde que empecé a vivir con mi abuelo. Me rompió el corazón. No les importaban mis sentimientos. Después del incidente de la carta de amor, me empezó a dar miedo hablar con otras personas. Pero, ¿habrá enviado esta carta para burlarse de mí como aquella vez? Me pregunto. Pero esta situación es diferente. Que en primer lugar no hay chicos de aquí. Aunque no puedo decir que tenga amigas, por lo menos puedo hablar con personas que no sean mis familiares. Como dice la carta, podría haber alguien que quiere ser mi amiga. Iré al auditorio. Estoy aterrorizada, tengo mucho miedo, pero iré al auditorio. He tomado esa decisión. Y ya sabemos qué pasa. Ok, veamos si se puede saltar. Sí. Ay, Dios. Espero, me voy antes de encontrarme con la remitente. ¿En qué parte de la guía voy ya? Me voy antes de encontrarme con la remitente aquí. Pues vámonos antes. Se me ocurre un pensamiento cobarde que si me voy, ni siquiera tendré que ver a la persona que quiere engañarme. Y eso es bueno porque fueron las Sasaki. No. A pesar de estar en un lugar tranquilo, tengo una premonición. La imagen de esos chicos que entraron sonriendo y diciendo, miren, realmente ha venido, no desaparece. Sí, debería salir de aquí. Las palabras en la carta que estoy apretando en mi mano. Las palabras, ven a buscarme. Ese chico... No, esa chica debe estar sonriendo al ver que estoy pálida de terror. Cuando estoy pensando en que ella podría estar observándome, siento una mirada que parece atravesar mi uniforme y perforar mi piel. Giro lentamente en la dirección de esa mirada. Hay muchos lugares para esconderse entre los largos bancos de madera y las columnas de marfil. La busco por todo el lugar. Hago un pequeño golpe y miro en la dirección de donde vino. Una columna en el fondo del auditorio. Después de mirar en esa dirección durante mucho tiempo, suspiro preguntándome si solo era mi imaginación. Y entonces... ¡Ya! ¡Mitsukatchatta ka! ¡Ay, aquí vamos!
Ay, no se ha encontrado. Mira, no es gracioso, niñas, ¿eh? Le hirieron en su cócoro. Bueno, nosotros ya sabemos qué pasó acá. Estoy demasiado triste para hablar. Ay, nada más de recordar esto me quiero ir a cortar las venas otra vez. Con estas cosas no se bromea. Bueno, aunque ellas no lo saben, ¿no? Las crueles palabras de aquellos chicos rodean mi cabeza y no puedo decir nada. ¿Estás demasiado contenta para hablar? ¡Ah,そうだよね! ¡女の子にとってラブレターをもらうとか嬉しいものね! ¡Ah, por supuesto! A cualquier chica le encantaría recibir una carta de amor. ここが女子校でなければ、だけど... Tal vez si no estuviéramos en una escuela para chicas. Las dos están riendo. やっぱりこの二人は私を笑いに来たのだ. Eso duele. Así que realmente vinieron a reírse de mí. Es lo que pienso. で、手紙のことなんだけど. Eso duele y ya no puedo saltar. Justo cuando ahora sí quiero saltar porque esto duele. Y la carta... Y yo que pensaba que nos estábamos llevando bien. ¿読んでくれたんだよね? La has leído, ¿verdad? Eran las chicas con las que más hablaba en la clase. Yo... Cuando levanto la mirada me duele ver las malvadas sonrisas de esas chicas que creía que eran mis amigas. Lo siento. Son las únicas palabras que puedo decir antes de huir de ese lugar. Ok, eso fue muy feo. Hasta me dan ganas de chillar de haber pasado por eso otra vez. ¿Qué? Oigo el chirrido de las ruedas. Esto ya ha ocurrido antes. ¿En serio? Que no recuerdo. Levanto la mirada y veo otra vez su cabello corto y rizado y sus grandes ojos de gato. その顔つきからすると、うまくいってないようだな。 Okay. Esa cara me dice que las cosas no van muy bien. Yaegaki-san. そんな神器臭い顔をして読んでいたら。 本がかわいそうだ。電気か。つまらない本がさらにつまらなくなるぞ。 Es una lástima leer un libro con una cara tan triste. ¿Una biografía? Harás que ese libro sea aún más aburrido. Se estira para quitarme la biografía de las manos y la pone en su regazo. Luego estrecha sus ojos de gato y pregunta. ¿De? 結局振られたってわけかい? Te rechazo. Me pregunta sobre el progreso con Mayuri como si fuera una historia de romance. Y suspiro. 振られたも何も、まだ話してさえいないわ。 No puedo rechazarme porque ni siquiera he hablado con ella. ¿Zutto無視されてるってこと? ¿Te he estado ignorando por completo? 日常必要なことはお話しするけれど、悩んでいることを尋ねてはいないの。 Hablamos de cosas cotidianas, pero todavía no le he preguntado qué le está preocupando. なるほど。 Yo veo. Ella pone las manos detrás de su cabeza y me mira de arriba abajo como si me estuviera evaluando. Esta vez no se apresura a hacer un comentario oportuno. Su comportamiento inusual me confunde. ¿Cómo? Ah. Ya, ¿実はさ? あのお茶会での一件以来、ちょくちょく委員長、花火師が私の部屋に来るんだわ。 Verás, el tema es que desde aquel incidente con los libros, la delegada de la clase, Hanabishi, me visita de vez en cuando. ¿Rika-san-ga? ¿Kiteinaiwa? ¿Rika-san? No lo ha mencionado. 別に大したようじゃないんだ。自分が好きだっていう本だったり、お菓子を差し入れしたりさ。
Bueno, no es algo muy importante. Me trae libros que le gustan y me da aperitivos. 向こうは見舞いの気分なのかもな。別に病気じゃないっていうのにさ。Creo que me tiene lástima. Aunque no es como si estuviera enferma o algo así. Rika-san らしいわ。Esa es la personalidad de Rika. Aunque tiene el derecho de estar enfadada por lo sucedido, se preocupa por Yegaki y la vista en su habitación. Perdón, y la visita en su habitación. Sonríe de solo imaginarlo.ちゃんと授業に出ろだの、バレエの授業は面白いだの、いちいちうるさいんだこれが。Deberías venir a clase, me dice. El ballet es divertido, me dice. Es muy molesta. 大体、バレエの授業に出たってしょうがないだろうって話だよな。¿Acaso piensa que puedo bailar ballet? Ay, por Dios. Ella se da una palmada en el muslo y sonrió.Puede parecer pesimista, pero es su forma de ser. まあ、あれだ。私はそうは思わないけど、一般的には花火師はいいやつだ。Bueno, no lo creo. Pero en general, el 花火師 es una buena persona. ええ、そうね。本当にそう。Sí, tienes razón, lo es. Dijo que quería conocerme mejor.Rika, que no ha cambiado su forma de ser desde que la conocí, es una compañera mi tía que respeto mucho. Por alguna razón llega aquí frunce las cejas. Ma, ¿nanda? 私が思うにさ、そんなに悩むくらいなら、高坂と仲良くなる必要はないんじゃないかな。Bueno, esto es lo que pienso. Si es demasiado problema, ¿por qué molestarse en acercarse a Kosaka?高坂とのことで悩んでるって話だけど、別に無視されるだのいじめられているって話じゃない。Te estás preocupando por Kosaka, pero ella no está enfadada contigo. クラスメイトとしての対応はしているみたいだし、今のままでもいいんじゃないかってことだよ。Te trata como una compañera de clase. No es suficiente?Al diablo con sus problemas, digo yo. Suma. Bueno, eso. Este cambio repentino de la conversación me deja sin palabras. Yegaki desvía su mirada hacia la ventana. Amitie wa futari iru daro? Anta no de ieba, Kousaka Mayuri to Hanabishi Rikka no ryounin da. Tienes dos compañeras, Amitie. Rikka Hanabishi y Mayuri Kosaka.花火師は世話好きの善人だし、お前も尊敬しているって言っただろ。仲良くなるのは別に一人だけでいいんじゃねえの？花火師 es una persona buena y considerada, y la respetas, ¿verdad? Si quieres hacer amigas, ¿por qué no intentas acercarte a ella? Ella dice esto sin cambiar de expresión. 誰か一人でいいなんてこと、考えたことがなかった。Nunca había pensado en ser amiga de solo una de ellas. Había estado tratando de ser amiga de mis dos compañeras a mi tía, tratando de ser un grupo de amigas. Pero... ¿Debería olvidarme de ella? Ay Dios, eso suena muy sad. Esto me llevará a tomar decisiones similares en el futuro. Mantener o no mis conexiones con las personas que conozco.そう、佐々木さんたちのことだって。おい。ああ、やら、佐々木。佐々木？ああ、あの誕生日会の主役か。あいつらがどうかしたのか。¿Quiénes son las Sasaki? Ah, las compañeras. ¿Qué pasa con ellas? Le dije sin pensarlo.Cuando empiezo a titubear, Yegaki muestra su malvada sonrisa de gato como si hubiera adivinado algo. ¿Nanda yo? ¿Sotchi tomo trouble ka? ¿Qué? ¿También estás teniendo problemas con esas dos? Trouble というか、その… Bueno, no sé si son problemas, pero… 別に人の面倒ごとに興味はないが、悩んでいるなら口に出せばいい。私は壁だと考えればいいさ。Hola, pared.
Mira, no me suelen interesar los problemas de la gente, pero si algo te está molestando, dilo de una vez. Imagina que soy una pared. ¿Una pared? 無害な聞き相手だってことさ。 クラスメイトに告げ口するにも相手がいないしね。 Una oyente desinteresada. Después de todo, no tengo amigas con quien chismear. 壁に話しかけているつもりで言えばいい。 秘密を打ち明けることで悩みが軽くなる場合もある。 Háblame como si estuvieras hablando con una pared. Un problema compartido es un problema reducido. Si ella de aquí lo dice, es difícil no compartir mis preocupaciones. Con cierta vacilación empiezo a hablar. Yagaki es buena, ¿eh? Para hablar con ella, digo, en cuestión de problemas. Naruhodo. Tegami ne. Yo veo una carta. Cuando le cuento a Yagaki sobre la carta y lo que sucedió en el auditorio, ella apoya su barbilla en su mano y piensa en algo. Verla así me relaja un poco. Aunque me dijo que le hablara como si fuera una pared, estoy feliz de que me esté ayudando. No conozco sus verdaderas intenciones, pero tienes que ser Gary Cooper. ¿Eh? ¿Eh? マヒルの決闘だよ。 工作の時とは話が違う。喧嘩を売っているのかそうでないのか、はっきりさせる必要がある。 Como en la película Hainon. Esto es diferente de la situación de Kosaka. Tienes que averiguar si querían lastimarte o no. ¿Kenkate? ¿Lastimarme? Recuerdo el incidente en mi antigua escuela. Aunque me trataron como una paria... ¿Qué es paria? No recuerdo haber experimentado violencia física. Parpadeo sin comprenderla. Suo, no es solo la violencia física que puede lastimar a una persona, ¿eh? 別にこっちから売れって言ってるわけじゃない。はっきりさせるだけさ。相手がどう思っているのかなんて誰にもわからない。 No estoy hablando de un daño físico. Aclaro las cosas. No sabes lo que estaban pensando. 優しく振る舞っててもそれは相手を見下して優越感を得たいだけなのかもしれないし。 Tal vez estaban fingiendo ser tus amigas para alimentar sus sentidos de superioridad. ぶっきらぼうな態度だけど、本当は仲良くしたいけどうまく態度として出せないだけの場合もある。 O tal vez realmente quieran ser tus amigas, pero no saben muy bien cómo hacerlo. 何か覚えがあるみたいな話ぶりね。 Hablas como si tuvieras experiencia en eso. De lo contrario, no estaría diciendo ese tipo de cosas. Ella quiere que no asuma lo peor de la Sasaki. Oh Dios, dimos en el clavo. Me interesaría conocer más sobre esta Yaegaki. Dicen que hay otro juego de Flowers y creo que comentan sobre ella, ¿no? Bueno, no estoy muy segura cómo sean los otros juegos de Flowers. A ver si acabando este me animo a jugar el segundo. Yaegaki-san. Yaegaki-san. Yaegaki parece afectada por mis palabras. Sus ojos ya no son los de un gato astuto, sino los de una muchacha frágil. Oboegaaruってのは、あんたの言う通りだ。こいつは経験談だからね。 Tienes razón. Estoy hablando por experiencia. 内面夜叉、下面菩薩ってのはある話なんだ。私の場合は、身内の話でね。 Demonio por dentro, ángel por fuera. En mi caso fue un integrante de mi familia. Ah, eso es muy sad. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ya veremos en el próximo video si Erika se anima a decirnos algo o Erika vuelve a cambiar al tema con la Sasaki y Suo. Y aunque ya me dio un poco de curiosidad saber qué pedo. En fin,
Pues me retiro, chicos y chicas. Espero que hayan disfrutado de este pequeño video lleno de tristeza. Porque comprendo ese sentimiento de ser traicionada por las personas que creía ser tus amigos. Se siente muy feo. Así que empatizo demasiado con Suho. Como dice Erika, es por experiencia. No pasa algo así con ella, pero también tuvo que ver con una amiga. Y fue así como que... Así que, ay, cuando vi por primera vez lo que hicieron las dos aquí, ya vieron cómo actué, ¿no? Y aún así todavía me duele, a pesar de que ya sabía que esto venía. Pero bueno, son cosas de la vida. Y ahora sí, ya me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo ya hasta la próxima semana. Válgame la redundancia. Pues cuídense y... ¡Mátane! ¿Dónde está esto? Ah, aquí está. Así, ¡mátane!